Amigos de Nuevo Tiempo, es un privilegio, un gusto, una bendición una vez más tener que extenderles un cordial saludo y darles la bienvenida a un programa fascinante de estudio de la Biblia, profecías del libro de Daniel. Biblia Fácil está comenzando en este momento y hoy veremos en un capítulo tan importante la protección que Dios tiene para sus hijos que son fieles. Así que no te pierdas ningún momento de lo que veremos en el capítulo de hoy. Bienvenido tú que estás viendo este programa ya en Chile, Perú, Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Paraguay, hasta donde llegue nuestra señal, el canal Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Como siempre estoy aquí acompañado de buenos amigos de una familia, la cual acabo de conocer también durante estos días, estas semanas. Estamos aquí acompañados de personas lindas, extraordinarias. Cada una tiene una cualidad realmente especial y tú también ya los conoces. Quiero presentarte una vez más aquí a nuestro amigo Nelson. Nelson representa Colombia. Bienvenido. Bienvenido, Nelson. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero mandar un saludo. Mandar un saludo a mi suegra. Tu suegra. Ana María Tintinago. Muy pocos envían ese tipo de saludo, pero qué bueno. ¿Cómo se llama ella? Ana María Tintinago. Ana María, qué bueno. Un saludo para ella. Sí, saludos a mi suegra, Ana María Tintinago. También a mi mamá, Ana de Jesús Hurtado. Uh-huh. Y bueno, con expectativa hoy de devorar, devorar lo que más pueda de ese conocimiento. Qué bueno. Has dicho un término como cuando uno está con mucha hambre. Y saben, la Biblia es como un alimento, ¿no? Que hay que estar dispuestos para comer. Y creo que esa es la intención también hoy. Gracias, Nelson, por estar aquí en el programa. Gracias por estar en Biblia Fácil. Está también con nosotros aquí Natalia. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a Biblia Fácil. Muy bien, muy feliz, porque hasta ahora he podido absorber lo máximo sobre el libro de Daniel. Uh-huh. Muy contenta de poder entender y de ver que no es solo un libro profético, más también es un libro de promesas, un libro de esperanza para todos nosotros. Estoy disfrutando al máximo y aprovechando también. Qué bueno, es un libro de promesas y esperanza. Gracias, Natalia, por ese concepto. Lo voy a anotar. Muy lindo la definición del libro de Daniel. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Natalia también representa a Colombia aquí en nuestro programa. Ecuador está aquí representado por nuestro amigo Miguel. Miguel, bienvenido. Gracias, Joel. Y una vez más, un saludo para todos nuestros amigos de Ecuador. No doy nombres porque se van a enojar, porque son muchos los son muchas personas que están allí, viendo. ¿No? Y especialmente a mi esposa. Muy bien. Y sí, pues es una bendición estar aquí y con el deseo de seguir escudriñando lo de Daniel. Y cuando uno se mete en esto, da ganas no solamente de decir, quiero saber de Daniel, quiero saber de Juan, quiero saber de Pedro, quiero saber de Lucas, de Mateo. Qué bueno. Y tenemos 66 libros para comprender. Ojalá podamos en el transcurso de estas semanas descifrarlos todos. Qué bueno, Miguel. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Saludos a Ecuador. Kim representa Argentina. ¿Cómo estás, Kim? Muy bienvenida. Bien, muy bien. Bueno, recién venimos del almuerzo, así que mejor. Y si me dejas, quisiera mandar un saludo a mi hija Samira y a mi mamá y a mi hermano que la están cuidando allá en Argentina. Un beso a todos y que la extraño mucho. Así que no, pero bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Un saludo para nuestros amigos que nos ven también allá en Argentina. Oscar representa a Uruguay. Oscar, bienvenido. Muchas gracias. Quisiera mandar un saludo y un agradecimiento. Sí. Yo no creo en las casualidades, sino que todo tiene un propósito.
Y le mando un abrazo y un saludo muy estrecho a mi amiga Carmen de Uruguay, una compañera de trabajo, que gracias a ella estoy acá. Y decirle que no se va a sentir, que se va a sentir orgullosa. Gracias, Oscar, porque Carmen estuvo aquí en la primera temporada. En la primera temporada. De Niña Fácil. Y ella me recomendó. Qué bueno. Y tú has dicho algo cierto, no, nada es casualidad, todo tiene un propósito. Exactamente. Quiero definir el mío y bueno, aquí estoy. Gracias, Oscar, por estar. Gracias por estar con nosotros. Cindy, bienvenida a Biblia Fácil. Nuestros amigos en Perú ahora están viendo este programa. Bienvenida. Estoy contenta, es un privilegio estar aquí y creo que es una de las mejores inversiones de mi tiempo estando acá. Estoy aprendiendo mucho. Va a ser de mucha bendición para mí y yo creo que cuando llegue a mi país voy a compartir esta experiencia de hecho y toda esta bendición con muchas personas. Qué bueno, Cindy, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Está Aleida, representa a Bolivia. Aleida, ¿qué tal? Bienvenida. Bien, gracias. Muy feliz de poder participar acá en el programa. También quisiera mandar saludos a mi país, a Bolivia. Un saludo especial para mi familia, la familia Bolívar. Y también un saludo especial para Norca Choque, que es una compañera que hizo el contacto para que yo pudiera participar acá en el programa. Oh, qué bueno. Tú en Bolivia me comentaste que trabajas en radio también. ¿Una radio? Sí, trabajaba en radio. ¿Y Norca trabaja aquí también en Radio Nuevo Tiempo? Sí, también trabaja acá. Qué bueno, entre comunicadoras ahí se conocen muy bien. Sí. Qué bueno. Aleida, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Bienvenidos, amigos de Bolivia que están viendo este programa. Terminamos con Carmen. Carmen, desde Chile, viajó para estar con nosotros en esta temporada. Bienvenida, Carmen. Gracias. Muchas gracias. Muy contenta, muy satisfecha de todo lo que he podido aprender hasta ahora. Y espero poder seguir aprendiendo mucho más. Un cariño, un abrazo a mis hijos. Y muy agradecida de todos ustedes por la buena compañía. Qué bueno. Muchas gracias. Estamos listos para iniciar el capítulo de hoy, ¿verdad? Saquen allí sus Biblias, sus revistas. Y quiero mencionar algo importante. Aquellos que están viendo el programa pueden solicitar este curso bíblico totalmente gratuito. Solamente llama a ese número que aparece en pantalla, que está para tu país, y tú puedes recibir esta revista en tu casa. Estudia también con nosotros el libro de Daniel. Muy bien, hoy nos vamos a encontrar con un capítulo realmente importante. Vamos a orar. Padre querido, gracias por esta oportunidad que nos das de abrir una vez más tu palabra. Enséñanos qué hacer. Gracias porque a través del libro de Daniel nos das esperanza, fortaleza, nos haces vivir con optimismo, sabiendo de que tú estás siempre a nuestro lado para protegernos y ayudarnos. Danos tu bendición ahora al abrir una vez más tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos al capítulo 6 del libro de Daniel. ¿Está bien? Todos vamos a abrir el capítulo 6, tú también. Ahí tienes una Biblia en casa, ábrelo, abre esa Biblia, estudia con nosotros el capítulo 6. Es un capítulo que tú muchas veces has podido escucharlo en tu vida, pero hoy te vas a dar cuenta que hay un mensaje importantísimo para ti. En este capítulo vamos a encontrar los primeros días de Daniel en un nuevo imperio. Recuerdan, en el capítulo anterior, Babilonia pasó para siempre en la historia. Ahora solamente se recuerda, pero Babilonia pasó. Fue conquistada ¿por quién? Por los medos y los persas. Ahora, Daniel es uno de los gobernantes que sobrevive. ¿Sabe cuántos años tiene Daniel? 85 años. Llegó cuando tenía solo 18 años de edad a Babilonia. ¿Cuántos años han pasado? Toda su vida. Así que a los 85 años,
¿Tú qué cargo le darías a una persona que tiene experiencia, a una persona que ha vivido toda la vida sobre el imperio más poderoso de la época? ¿Qué cargo le pondrías? Un cargo importante, seguramente. Así que aquí el rey, en este nuevo gobierno, también piensa lo mismo y dice, este es un hombre que conoce todos los registros de Babilonia. Además, él me puede salvar de algunas situaciones, conocí al profeta, y él establece su reino de una manera muy inteligente, poniendo también a Daniel como no solamente un funcionario, sino como un gobernador. ¿Qué sucede en este nuevo gobierno? Por favor, podrías leer, Natalia, Daniel capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos a 3 ministros, de los cuales Daniel era uno, a quienes rindiesen cuenta estos sátrapas para que el rey no fuese perjudicado. Muy bien. Principio de liderazgo. Aquí existe una buena administración. Yo soy el rey, pero necesito alcaldes, municipios, gobernadores, sátrapa, un gobernador de tierra, sátrapa, alguien que cobraba impuestos, alguien que estaba encargado sobre cierta región. 120, pero esos 120, ¿a quién rendían cuenta? A 3. Entre esos 3 jefes, ¿quién estaba? Daniel. Daniel. Ahora, es interesante lo que sigue diciendo, versículo 3. Miguel, por favor. Pero Daniel mismo se distinguía entre los ministros y los sátrapas, porque en él había excelencia de espíritu y el rey pensaba constituirle sobre todo el reino. Fíjense aquí algunas palabras importantes. Daniel se dio cuenta que era diferente entre los ministros, entre los jefes y entre los subordinados. Pero ¿qué cosa es lo que hace distinto a una persona? Porque en él había una excelencia de espíritu. ¿Recuerdan ustedes que en un capítulo anterior nosotros encontramos que cuando uno tiene una buena relación vertical, la relación horizontal viene como añadidura? Si estás bien con Dios, es imposible que digas odio, tengo rencor, tengo remordimiento. Es imposible tener malas relaciones. Tú puedes encontrar a muchas personas, incluso que van a la iglesia, personas que dicen ser cristianas, pero que tienen malas relaciones. No tienen una buena relación con Dios. La relación con Dios es de manera personal, diaria. Así que Daniel, él tenía una excelencia de espíritu. Ahora imagínense, tenía experiencia, tenía 85 años, conocía todos los documentos babilónicos, era excelente, era cordial y era fácil de poder ganarse el corazón del nuevo rey de este nuevo imperio. Así que el rey pensaba constituirle sobre todo el reino. Y estaba muy buena esta intención. Eres una persona inteligente. ¿Han escuchado ustedes decir, tú tienes algo y no sé qué, pero tienes algo, verdad? ¿Qué me siento bien cuando converso contigo, cuando estoy contigo? Tienes algo. Más que algo, es tienes a alguien dentro de ti. Y es Dios. Ahora, las intenciones estaban correctas. Pero quiero decirles algo. ¿Cuánto durará este bienestar? Recuerden el capítulo 1, recuerden el capítulo 2, recuerden el capítulo 3. Duraba muy poco. El capítulo 6 tiene una relación estrecha con el capítulo 3. El capítulo 3 habla de los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego. Aquí se repite la historia, pero esta vez con Daniel. Una vez más tuvo que pasar por una prueba difícil y una vez más demostró que es posible ser fiel a Dios en medio de las situaciones difíciles. Es paralelo al capítulo 3 con el mismo desarrollo. ¿Por qué? Porque se usan las mismas frases del capítulo 3, se usan en el capítulo 6. Por ejemplo, se usa la palabra levantar, acusar y decreto.
De igual manera, la repetición de las palabras rey, Daniel, reino, orar, león, foso. Ahora, les voy a contar la historia de qué se trata el siguiente capítulo. Pero antes, quiero decirles que el nuevo rey de este nuevo imperio tenía muy buenas razones para ponerle a Daniel por sobre todo su reino. Por ejemplo, Daniel era un hombre de firmes decisiones. ¿Recuerdan el capítulo 1? En su corazón tomó una decisión y nadie la pudo cambiar. Número 2, predijo la caída de Babilonia. Así es que él estaba seguro, si tenía un profeta en su reino, podía evitar un caos posterior y era superior porque tenía un espíritu superior. ¿Pero qué sucedió? Una de las cosas que ha destruido nuestro mundo y en todo ámbito, en todo lugar, ¿saben cómo se llama? Envidia. ¿Alguna vez ustedes se han sentido envidiados por alguien? No, este está creciendo mucho. Hay que hacerle una trampita para que caiga. Negocios, trabajo, empresas han caído por envidia siempre de alguien. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. ¿Y saben qué intención tuvieron? Sus mismos colegas de trabajo tuvieron tanta envidia de Daniel. Así que un día se reunieron todos para hacer lo siguiente. Kim, ¿podrías leer lo que dice Daniel 6:4? Entonces los ministros y los sátrapas buscaban hallar pretexto contra Daniel en los asuntos del reino, pero no podían hallar ningún pretexto o corrupción, porque él era fiel. Ninguna negligencia ni corrupción fueron halladas en él. ¡Qué interesante! Yo te pregunto, si alguien tratara de encontrar algún defecto en ti, ¿se diría igual que de Daniel? ¿Qué dices, Kim? No. Seguramente no. Que no. Bueno, seguramente yo también diría lo mismo. Pero fíjense, cuando se habla aquí de algún pretexto, estaba hablando, miren, ve, desde tiempos muy antiguos en la política siempre hubo algo de corrupción, siempre hubo algo de soborno, siempre hubo algo de eso. Tentaron a Daniel por si caía en una de esas cosas. Pero él era leal, fiel a sus principios. Dice así que Daniel en todos los asuntos del reino no se podía hallar ningún pretexto o corrupción. Pero ¿qué cosa le hacía diferente? Él era fiel. ¿Fiel a quién? La diferencia en la vida siempre marca Dios. Dios te cambia, Dios te hace diferente. Él era fiel. Ninguna negligencia ni corrupción fueron halladas en él, pero ellos siguieron buscando algo. Cindy, por favor, lee el versículo 5 del capítulo 6. Entonces estos hombres dijeron, no hallaremos contra este Daniel ningún pretexto si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Muy bien. Con él no encontramos nada, pero hay algo donde sí podemos acusarlo. Y es en la relación que tiene con la ley de su Dios. En un capítulo anterior también nosotros vimos que Dios lo que quiere del ser humano es tener una relación. Ahora, quiero que tú entiendas algo. Cuando tú emprendes una relación con Dios, el diablo va a hacer todo lo posible, lo imposible para romper esa relación. ¿Sabes qué cosa es una definición de pecado? Pecado es separación de Dios. Es decir, una relación rota con Dios. ¿Qué cosa procuraba Daniel? No romper su relación. Su relación para él era su prioridad, era lo más importante. Así que llega un momento en que todos ellos dicen, vamos a hacer aquí algo para desaparecerlo de nuestra vista a este hombre. Por favor, Aleida, ¿podrías leer? Versículo 6:6. Entonces, estos ministros y sátrapas se reunieron delante del rey y le dijeron así, oh rey Darío,
para siempre vivas. Todos los ministros del reino, los intendentes y los sátrapas, los altos oficiales y los gobernadores han acordado por consejo que el rey promulgue un decreto y que ponga en vigencia el edicto de que cualquiera que haga una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti durante 30 días, oh rey, sea echado al foso de los leones. ¿Qué les parece esta estrategia con maestría diabólica? Se reúnen todos los sátrapas, se van al rey, vive rey para siempre. ¿Y cómo lo trabajan al rey? Por el orgullo, ¿verdad? Le dice, mira rey, esta es una preocupación general. Yo imagino ahí al rey diciendo, wow, qué funcionarios que tengo, qué gobernadores que tengo, estos son los mejores. Imagino, en su intención del rey, ¿verdad? Aquí trataron de acariciar un poco su orgullo y le dijeron, mira rey, es una preocupación, queremos cuidar tus espaldas, tú sabes que nosotros queremos cuidarte a ti y no queremos que nadie, nadie, absolutamente nadie, pueda interrumpir tu reino. Así que todos los ministros nos hemos reunido para que tú promulgues un decreto que ponga en vigencia que a partir de hoy todos los altares de Media y de Persia digan, salve Darío, ¿verdad? Todos se volvieron dariólatras. Bienvenido San Darío, ¿verdad? San Darío, bienvenido. ¿Quién no se va a sentir bien con tremendo halago? Ahora, pero ojo, solo por 30 días. El rey no se dio cuenta. Si ellos hubiesen dicho, así fuese la ley para toda la vida, es otra cosa. Pero aquí está la trampa. Porque 30 días era mucho incluso para demostrar que había un hombre de Dios que no estaba dispuesto a obedecer leyes humanas. Y este era Daniel. Así que el rey, no voy a decir inocentemente, pero haciendo caso a su orgullo, también a su poco de soberbia que tenía, dijo, está bien. Y firmó el edicto. Ustedes han escuchado hasta hoy un refrán. Esto es una ley de Media y Persia. ¿Qué significa? Esto no puede ser cambiado por nada. La ley que se daba en Media y en Persia no era cambiada. Irrevocable. Nadie podía alterar esto. Así que vemos allí a Darío firmando el decreto. Pero Darío era muy amigo de Daniel. Él quería a Daniel en su reino. Ahora, Cindy, una vez más, por favor, Daniel 6:10, ¿qué cosa dice? Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día. Y oraba y daba gracias a su Dios, como lo solía hacer antes. Quiero que ustedes tomen en consideración algunas cosas. El edicto, ¿qué cosa era? Nadie puede clamar o pedir a otro Dios, a no ser a ti, oh rey. ¿Qué le estaban diciendo al rey? Tú eres nuestro Dios. Número 2. Cuando Daniel se enteró del decreto, él pudo haber hablado con Darío. Mira, amigo, ¿qué está pasando? Es un decreto, eso va a perjudicar mi relación. Pero él no lo hizo. Tenía tantas evidencias para decir, yo tengo un Dios más poderoso. Además, ojo con esto, él oraba a su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué significa esto? Que para Daniel la oración era un estilo de vida, era su hábito. No es que Daniel empieza a orar cuando hay una situación difícil. No es que Daniel recién se arrodilla porque hay un decreto de muerte. No. Así que cualquier decreto, cualquier amenaza, no va a alterar su relación con Dios. ¿Recuerdan ustedes la palabra? Relación es clave. Sin relación no hay salvación. Y para que haya relación, tiene que existir oración. No existe relación con Dios sin oración. Así que cuando viene el decreto, él no es que se burla del decreto. Simplemente él continúa con una práctica
que ya venía haciéndolo desde antes. Alguien dijo lo siguiente: pastor, ¿y por qué tanto se expuso, verdad? ¿Por qué por cuidar su vida mejor no cerró las ventanas? No, no, no. Había algo especial en eso. Ustedes sabían que antes todos los judíos tenían que orar abriendo sus ventanas y buscando el oeste, la dirección hacia donde estaba el templo de Jerusalén. Porque cuando Salomón edificó ese templo, él oró al Señor y le dijo así: Señor, si alguien fuese llevado cautivo a tierras extrañas y levantare su rostro en dirección a este templo, tú los oirás desde los cielos. Conocía yo había leído la Biblia, pero yo no desconocía totalmente por qué Daniel tenía que orar abriendo la ventana y en vista a Jerusalén. Yo decía tranquilamente, bien lo ha dicho el pastor, tranquilamente, yo podía rezar, podía orarle al Señor, como algunos lo hacemos, en silencio, arrodillado y sin necesidad de abrir las ventanas. Pero aquí la idea era abrir la ventana en dirección de Jerusalén y orarle a él, al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios era Jerusalén. Como lo solía hacer antes, pueden haber amenazas, pueden haber interrupciones, pueden haber decretos, pero nada debe interrumpir la relación que tú tienes con Dios. Recién estamos iniciando este capítulo, no cambies el canal, vamos a separarnos por un momento y ya regresamos para ver qué ocurrió con Daniel. Estás aquí en Biblia Fácil. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil, descubriendo la profecía del libro de Daniel. Una vez más, bienvenido tú que recién te conectas, tú que recién estás mirando este programa, ahí en el país donde te encuentres. Estamos aquí dialogando con un grupo especial de personas que vinieron de diferentes lugares para aprender. Así como tú quieres aprender, ellos también están aquí aprendiendo. Hablamos acerca de Daniel en el nuevo imperio, en el imperio de los medos y los persas. Ahora, aquí hay algo importante. Estuvimos diciendo que para Daniel la oración no era un recurso que él usaba o buscaba en una situación difícil. Kim, tú querías comentar algo sobre esto. Sí, que cuando dice al final del versículo, como lo solía hacer antes, me da la sensación de que él, cuando leyó el decreto, no fue con miedo ni apurado a orar solo por el decreto. Lo siguió haciendo como lo hacía antes. El decreto no le generó duda acerca de Dios ni nada. Yo les hago una pregunta a ustedes. No sé si pasa en sus países, pero pasa en el mío. Cuando hay un terremoto, ¿qué hace la gente? ¿Qué pasa en Ecuador, Miguel? Hasta el más ateo se convierte. Pero no, si él no cree en Dios, ¿pero qué hace cuando la tierra se está moviendo? Clamar a Dios. Clama a Dios. Muy bien. Por eso te digo, hasta el más ateo se convierte. Las iglesias se llenan, buscan a Dios. Muchas veces usamos la oración solo en situaciones de la vida, circunstancias de la vida. Estoy enfermo, voy a orar. ¿Me sané? Qué bueno. Estoy pasando por una crisis, voy a orar. Pasó la crisis, sigo bien. Daniel hacía de la oración su estilo de vida. Quitarle a Daniel la oración era como quitarle la comida. Para él, orar era vivir. Hay una frase que quiero compartir con ustedes de un consejo sabio que alguien dio, y dice así: que cada respiración sea una oración. ¡Qué interesante! ¿Y saben a qué me lleva eso? Hacer de la oración el hábito de mi vida. ¿Y quieres saber por qué? Porque si quieres estar de pie delante de los hombres, tienes que estar de rodillas delante de Dios. ¿Quieres que tu negocio, tu hogar, permanezca en pie? Ponte de rodillas. No hay nada mejor que orar. Orar es vida porque te conecta con la fuente de vida, que es Cristo.
La oración es tan importante para el ser humano. La oración es como la respiración. Cuando nosotros respiramos, oxigenamos nuestro cuerpo y botamos las impurezas. Cuando nosotros oramos delante de Dios, oxigenamos nuestro espíritu, nuestro corazón se siente aliviado. Y sacamos los problemas, sacamos las tristezas, sacamos el dolor, porque hablamos con Dios como un amigo. Eso es la oración. Así que para Daniel, no importa una amenaza, no le importa un decreto, lo que le importa es vivir. Y para él, vivir era orar. Estar conectados con la vida. Ustedes han escuchado esto. La vida no es correr, ni caminar, ni el corazón latir, no. Tener vida es tener a Cristo. Cristo dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Así que si tú no tienes a Cristo, puedes caminar, puedes correr, puedes hacer cualquier otra cosa, pero estás muerto en vida. Están muertos tus ilusiones, tus sentimientos, tu vida, tu familia. Está muerto. Tú te estás muriendo. Así que si quieres vivir, ten una relación con Dios como lo tenía Daniel. Y orar es abrir el corazón a Dios. No es repetir una oración aprendida. Es conversar con Dios. Eso es lo que hacía Daniel. Y ya sabes por qué. Él oraba así. ¿En dirección a dónde? Al templo que estaba allá en Jerusalén. Y aquí ustedes, eso vamos a ver en los capítulos posteriores. En Jerusalén todos los días se hacían sacrificios. Lo vamos a entender luego en los capítulos proféticos. Así que en la mañana, en la tarde, ellos tenían la costumbre de orar, porque allí se estaba celebrando un sacrificio, y ese sacrificio representaba a Cristo. Ahora, es importante notar también lo que dice el versículo 13. Natalia, por favor, ¿qué cosa dice allí? Entonces respondieron y dijeron delante del rey, ese Daniel, uno de los cautivos de Judá, no ha hecho caso de ti, oh rey, ni el edicto que has firmado. Más bien, tres veces al día hace su oración. Qué interesante. Bueno, creo que a esta altura Daniel ya no le temía nada, porque está claro cuánto Daniel conocía la fidelidad de Dios y cuánto Daniel estaba despojado de su vida, que no le interesaba. Daniel sabía que Dios tenía un propósito con él, pero sabía que inclusive morir, si sucedía, era propósito de Dios, porque él también estaba seguro que lo esperaba una morada con Dios. Los mismos que fueron a decirle, oh rey, para siempre vive, aquí se olvidaron del formalismo. Rey, ¿te acuerdas del edicto que firmaste? Ya tenemos uno. Miguel, ¿querías hablar algo? Muy bien. Ahora, tú firmaste. Ese Daniel. ¿Ven la manera despectiva como tratan a Daniel? Ese cautivo, ese esclavo, es el que se ha atrevido a no escucharte. Hay personas que se dejan engañar del enemigo, aunque sean amigos tuyos, aunque sean, y siempre te van a, o sea, te van a hacer algo aunque tú no lo quieras. Entonces, por eso uno siempre tiene que confiar en Dios. Eso, para mi parte personal, que yo entendí fue eso, que ellos, que no siempre confía en Dios, no confía ni en tus mejores amigos, porque hasta ellos van a ser engañados para el enemigo, para tirarte al pozo de los leones. El único el que te va a salvar es Dios. Es decir, se está burlando de tu firma. No ha hecho caso el edicto. Más bien, tres veces al día hace su oración. Natalia. Viéndolo así desde un punto de vista ahora como ser humano, puede que se refleje en nuestra vida diaria también. Cuando buscamos a Dios en oración, el enemigo está ahí para decir, esa Natalia que era mía está buscando de él, entonces yo voy a hacer otra cosa para ver si ella va a dar un pie atrás y volver a lo que hacía antes. Entonces, así como Daniel se insistió, no desistió de hacer sus oraciones, de comunicarse con Dios, también yo veo que se puede ver reflejado en nuestra vida diaria también. Natalia, si tú empiezas a buscar a Dios y el diablo te amenaza
en un periodo de tiempo, con muchas cosas, ¿tú romperías tu relación con Dios? Sinceramente, hace 4 meses que en familia tomamos la decisión de seguir el camino de Dios. Bueno. Y se han presentado diversas cosas, pero estamos aquí firmes y fuertes. Necesitamos de Danieles, de Natalias, que permanezcan firmes y no estén dispuestos a romper su relación con Dios. 3 veces al día hace su oración. Ese cautivo, ese esclavo, no te obedece. Entonces, ¿saben qué pensaron estos hombres? Que el rey iba a aplaudir y decir, ¡bravo! Ahora vamos a meterlo al foso de los leones. No. Recién se dio cuenta el rey de que todo era una trampa. Pero ya era demasiado tarde. Cindy, ¿podrías leer lo que dice 6:14 de Daniel? Al oír el rey de este asunto, sintió un gran disgusto por ello y se propuso salvar a Daniel. Hasta la puesta del sol se esforzó por librarlo. Miren qué interesante. Este rey era sincero. Este rey era amigo. Así que él intentó todo el día hasta la puesta del sol por evitar de que Daniel pudiese ir al foso de los leones. Pero era tanta la insistencia. Muchas veces nuestras decisiones se basan no en lo que creemos, sino en lo que los demás piensan. Y eso es muy peligroso. Darío ya no pudo hacer otra cosa. Dijeron, mira, tú no puedes ir contra tu firma. Además, las leyes de Media y de Persia son irrevocables. Puede ser tu amigo, puede ser lo que quiera, pero aquí se cumple lo que el rey firma. No le quedó otra, por más que se esforzó. Así que el rey, entristecido, mandó para que pudiesen poner a Daniel en un foso de leones. Tener foso de leones en esa época ya era una costumbre. Recuerden que en el Imperio Romano tenían leones encerrados y los sacaban para dar de comer a cristianos. Lo veremos en los próximos capítulos. Sin embargo, aquí había un foso de leones, hambrientos ellos. No tuvo otra opción. Todo lo que le dijo es que el Dios tuyo, Daniel, pueda salvarte. Mira lo que dice el capítulo 6, ¿sí? Vamos al capítulo 6. El versículo 16 dice, entonces el rey mandó, trajeron a Daniel, le echaron al foso de los leones y el rey le dijo así, este es un rey que cree en Dios, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, él te libre. Bueno, eso es lo que más me llama a mí la atención y es lo que busco, ¿no? La fe, fe. Oscar, tenés que tener fe. Fe, sacrificio. También el amigo, para mí el amigo que tenía, que era el rey, se consideraba amigo de él, pero era un amigo hasta ahí nomás. Porque si sos amigo de alguien y no tenés nada que perder, no tenés familia ni no tenés nada que perder, sos muy amigo de esa persona y sabes que esa persona la van a matar. Y vos sí tenés poder, pero no podés dar vuelta atrás. Mira, Danielito, yo ya no puedo hacer nada, pero hay alguien que sí puede hacer. Porque yo conozco que tu Dios es un Dios libertador. Yo imagino la tristeza de este rey. Así que cuando le manda, Daniel es echado al foso de los leones. Perdonen lo que voy a decir. Pero fue el hotel de 5 estrellas que tuvo Daniel. Yo no me imagino en la vida dormir con un león a un lado. Hay personas que ven una cucaracha y no duermen toda la noche. Pero él tenía leones, reales, no simbólicos, leones, leones.
tanto era su fe, quiero decirte algo. Cuando tengas más oración con Dios, el miedo desaparece. Está dispuesto a enfrentar todo en la vida. El miedo es uno de los primeros sentimientos del pecado. Mientras mayor relación tengas con Dios, menos miedo tienes. ¿A qué tienes miedo? Ora más. Daniel durmió aquella noche, pero ¿saben lo que sucedió? Dice que allí trajeron una piedra sobre la entrada del foso, el cual el rey selló con su anillo, porque era una costumbre también. Era un pedacito de arcilla donde el rey ponía su anillo, era el sello de algo que nadie podía cambiar, para que, según el acuerdo, nadie pudiese cambiar esta orden. Después, el rey se fue a su palacio y pasó la noche sin comer. No fueron llevadas diversiones a su presencia. Es más, no pudo dormir. Sí, Natalia. Una pregunta. ¿Será que el rey Darío sintió que él se había equivocado al firmar ese edicto por en ese momento estar perjudicando a Daniel? Te recuerdo lo que dice el versículo anterior. Luchó todo el día para salvarle. Y al echar a Daniel al foso fue en contra de su conciencia. Así que cuando tú tienes una conciencia martirizada, se te ve el hambre, se te ve el sueño. Ustedes saben que antes la mejor comida del día no era el desayuno ni el almuerzo, era la cena. La cena era el mejor día por el intenso calor que hacía en el día, en la noche porque se reunían ya libre de trabajo, todos se reunían para comer. Así que no comer en la noche significaba ayunar. Él no quiso comida, no quiso música, él no quiso nada. No pudo dormir. Así que al día siguiente, antes que amanezca al rayar el alba, fue apresuradamente al foso de los leones. Cuando se acercó al foso, llamó a Daniel entristecido y le dijo: oh Daniel, miren cómo le trata, siervo del Dios viviente. Tu Dios, a quien continuamente rindes culto, ¿te ha podido librar del foso de los leones? Probablemente él no esperaba una respuesta. Probablemente. Pero qué maravilloso. Ahora, entonces Daniel habló al rey: oh rey, para siempre vivas. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque delante de él he sido hallado inocente. Tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo. Te voy a decir algo. ¿Y dónde estaba Dios que no le libró de la boca de los leones? Parece que hay un silencio de Dios. ¿No les parece que hay momentos en la vida que nos vemos con tantos leones al lado y decimos: ¿y dónde está Dios? Probablemente Dios va a permitir que entres al foso. Pero ¿sabes qué no va a permitir? Que seas devorado por los leones. Probablemente Dios permita que entres a las llamas de fuego, pero ¿sabes que no va a permitir que termines consumiéndote allí? Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios real, ese es el Dios que protege. El mejor seguro que tienes en la vida no es el seguro que pagas, es el seguro que tienes con Dios. El Dios protector, el Dios que puede cerrar la boca de los leones. El rey se alegró en gran manera, mandó que sacaran a Daniel. Daniel fue sacado del foso. Ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. El rey dio una orden y trajeron a aquellos hombres que le habían acusado. Lo echaron al foso de leones, a sus hijos, a sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y trituraron sus huesos. La historia nos indica lo siguiente. Que estos acusadores, cuando vieron a Daniel vivo, le dijeron a Daniel, le dijeron al rey: claro, tú les llenaste a los leones, por eso, ¿qué van a querer comer? Entonces, Darío dijo: bueno, vamos a probar. Si hace lo mismo con ustedes. Todos al foso, y ni siquiera llegaron. Estaban destrozados. Protección de Dios. Nunca te olvides que cuando tenemos una relación, tenemos protección. ¿Quién?
Sí, recién decías que Dios permitió que Daniel entrase al foso y permitió que entrara al horno y que el milagro lo hizo en la boca de los leones y para que ellos no se quemaran en el fuego. Pero también puede ser que Dios permita que nosotros entremos y seamos devorados por los leones. No, puede ser que también Dios permita que entremos no solo por nosotros, sino para que Él sea de testimonio para los demás de hasta qué situaciones llegamos nosotros y cómo Dios nos libra. El mejor mensaje de Daniel ese día fue: ese es mi Dios a quien sirvo. Un Dios que liberta. Qué bueno, gracias Kim por tu comentario. Nos vemos en encrucijadas, en situaciones muy complicadas, donde a veces no sabemos cómo salir, donde las tentaciones son fuertes, donde nos vemos encerrados, nos vemos atrapados. Y como decía el pastor Joel, van a aparecer circunstancias, situaciones que precisamente te ayudan a enfocarte más en Dios, a que tu mente y tu corazón esté proyectado en el Señor, teniendo en cuenta que a pesar de las dificultades y las circunstancias, estas nos acercan más a Dios. Y creo que fue una de las pruebas de que Dios existe en ese momento. Muchas veces las cosas que Dios hace en mi vida sirven de testimonio para que otras personas conozcan al Dios a quien yo sirvo. Entonces el rey dio un edicto. Dice: de parte mía, la orden es que todo mi dominio teman delante del Dios de Daniel. Ojo, le tengan temor, porque Él es el Dios viviente. Él es el que permanece. ¿Qué cosa dice? Él está dispuesto a reconocer por la eternidad. Su reino nunca será destruido. Está diciendo: yo también espero su reino. Este es un cristiano, aquel que espera la segunda venida de Cristo. Él es el que hace señales y milagros en el cielo y en la tierra. Él es quien libra. Tantas características que se puede hablar de Dios. Amar la oración es amar la vida. Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y delante del reino del siguiente imperio. Saben, miren este pensamiento. El carácter cristiano se desarrolla cuando nuestra fe es puesta a prueba. Dios permite que pasemos por tentaciones para que desarrollemos nuestra madurez espiritual y así podamos crecer. ¿Te sientes? Muy herido está tu corazón, y a tus fuerzas se acabarán, y sientes que no puedes continuar. Cuando veas que no hay solución,
ante la aflicción. El Señor Jesús contigo irá, con su mano te protegerá, jamás en el dolor te dejará. Hoy tan solo debes aceptar el amor que Cristo quiere dar. Él anhela darte vida para siempre, ya no huyas más. Tan solo Felipe, trae a Jesús tus cargas y tus temores. Todos los seres humanos tenemos miedo a algo. Todos los seres humanos vamos a enfrentar leones en la vida. Pero una cosa es enfrentarlos solos y otra cosa es enfrentarlos sabiendo que Dios está a nuestro lado. Alguien me preguntó y dijo: ¿por qué Dios permite que sus hijos puedan pasar por situaciones tan difíciles? Lo hace con propósito. Logra dos cosas. Primero, desarrollar tu carácter de dependencia. El Señor quiere que dependas de Él, porque es la única manera de tener salvación. Pero hay una segunda, porque Él quiere darte algo mejor. Detrás de cada tormenta siempre brilla el sol. Y mucho más cuando la vida está escondida en Dios, entendemos que la noche no dura para siempre. Siempre existe un amanecer. Pero por favor, no cambien su relación por nada del mundo. Conozco muchas personas que sacrifican su relación con Dios por un trabajo, por un negocio, por dinero. Querido, es un día, se va a acabar. Pero tú no puedes sacrificar tu relación, que es tu salvación. Tú no puedes sacrificar la relación que tienes con Dios por algo que en esta vida va a terminar. Aprendamos de Daniel, un hombre que se mantuvo fiel, no importa cualquier decreto. Él no estaba dispuesto a cambiar su fe, sus principios, sus creencias, su Dios. Por nada del mundo, él estaba dispuesto a ser fiel a Dios, aunque se desplomen los cielos. ¿Por qué no en este momento tomamos la misma decisión? Yo quiero tener una relación con Dios, una relación de salvación. Y para ello necesito que Dios pueda darme fortaleza. ¿Podemos orar? Padre querido, gracias porque eres misericordioso. Eres grande, eres protector, eres libertador, eres salvador. Gracias porque en tu palabra me muestras que muchas veces podemos pasar por situaciones difíciles en la vida. Mas como David podemos decir, no temeré porque tú estarás conmigo cuando pase por el valle de sombra y de muerte. Probablemente perdamos algunas cosas, pero permítenos ser fieles. No permitas que podamos canjear, cambiar nuestra relación por algo que se va a acabar en esta vida. Ayúdanos a serte fieles. En el nombre de Jesús.
Querido amigo, querida amiga, hasta aquí hemos terminado la primera parte de este libro de Daniel, ese libro histórico. A partir del próximo programa, cambiará todo. Veremos en Daniel las profecías que tiene para nuestros tiempos. Te esperamos en el próximo programa aquí en Canal Nuevo Tiempo, en el programa Biblia Fácil.